What up, guys? Welcome back to another episode, otro vlog. I'm here in the studio. Entonces ahorita voy a enviar los paquetes, los pedidos que me llegaron. So I won't have to worry about that tomorrow on the trip. I just have to pack up and go, and I'll take you guys with me. También por Instagram me llegó un mensaje, no voy a decir de quién porque es una sorpresa, pero nunca sabía que también las mamás miraban mis videos o me seguían por Instagram, pero ya me han llegado mensajes así. Entonces me dice, hey, Giovanni, siempre miro tus videos con mi hijo, él siempre le gusta ver tus videos. Y pues siempre me ha pedido tus cuerdas, pero nunca me ha llegado la oportunidad. Pero ahorita las acabo de ordenar, viene su cumpleaños y lo quiero apoyar porque veo que le está echando ganas a la música. Y pues me mandó ese mensaje y dije, like, wow, like, no, la neta no saben cuánto aprecio mucho que están tomando el tiempo de ver estos videos y de compartir, y que esos videos los están animando, no nada más para ser mejores músicos, pero también los padres pueden ver un diferente punto de vista de un músico, de cómo pensamos nosotros y el rollo, que es algo diferente y que mucha gente no habla de esto, del rollo de ser músico. Entonces ella ya había ordenado un paquete, pero le dije, te voy a mandar otro paquete gratis nada más porque aprecio mucho eso y me gusta ver que estás apoyando a tu hijo. Y pues un saludo, un fuerte abrazo, espero que estén viendo este video, y saludos, ya saben quién eres, ya saben quién son. Y pues vamos a trabajar. Let's ship those packages out, let's go. Ya revisaste los paquetes que tenemos hoy. Ready to work, Scooby? Ready to work, Peluchin? Let's get it done. Let's get it done, Scooby. Let's get it done. Let's go, Scooby. Let's go. Get to work. You know where to go. El compa Peluchin quería el parque, pero we have to ship out the packages first. Scooby, where you at, bro? You went the wrong way, homie. Packages first. Alright, so we're done with the packages. Yeah, it's already night. I'm gonna make this video short. Me llegó una pregunta por Instagram preguntando cómo puedo cambiar el tono de una canción. Y a lo mejor ahorita estás pensando que tienes que aprenderte todos estos acordes y toda la teoría musical para saber cuáles acordes llevan si le cambias el tono. Pero no, ahorita te voy a enseñar un truco, algo muy simple para poder cambiar el tono de la canción muy fácil. En un segundo vas a poder cambiar la canción en cualquier tono que quieras, ¿ok? So vamos a empezar. Ok, entonces le voy a enseñar una manera muy fácil, como les digo, para poder cambiar el tono de la canción a cualquier tono sin tener que memorizar teoría. Es una manera muy fácil y ahorita van a ver de qué hablo. Vamos a tocar esa canción que se llama Tu Cárcel, que va así, en el tono de do. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué te voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer. Ok, estos acordes se llaman acordes universales porque se tocan iguales. Todos los acordes se van a tocar de la misma manera. Entonces, ¿a qué me refiero? Solo tienes que memorizar como cuatro posiciones para poder saberte todos los acordes. Entonces, por ejemplo, esta es una posición que es para un acorde mayor, y para el otro mayor es esta. Y es más probable que ya te la sabes. Do y fa. Entonces, si queremos tocar re, se toca de la misma forma, pero simplemente estamos empezando en este punto. O mi igual. Entonces, cuando le queremos cambiar el tono de una canción, el acorde principal o el tono de la canción, como esta canción está en do, vamos a empezar acá. Pero si le queremos subir un tono para arriba, en vez de empezar en do, la queremos tocar en re, entonces vamos a empezar en re. Y se va a tocar de la misma manera porque son acordes universales. Entonces, como ven acá, pasamos. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Entonces, si empezamos en re, vamos a empezar en re y se usan los mismos acordes, los mismos shapes y patterns, alright? So, te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Deja entender que la
pobreza se sabe querer. Entonces la canción se toca de la misma manera, nomás que estamos empezando aquí en re en vez de do. ¿Ok? Otro ejemplo, si le queremos bajar el tono, igual, si le queremos bajar medio tono, en vez de tocarla en do, queremos tocarla en si, pues simplemente empezamos acá. Y igual se tocan los mismos acordes, las mismas posiciones, los mismos patterns. ¿Ok? Por eso es muy importante saberte primero la primera, segunda y tercera de cualquier posición. Entonces estamos empezando en esta posición de do. La segunda va a ser esta y la tercera esta. Y también se tienen que saber los menores, que son estos. ¿Ok? O si estamos empezando en esta segunda posición, como en sol, la segunda sería esta y la tercera sería esta. ¿Ok? Los menores. ¿Ok? Entonces por eso es muy importante aprenderse esos patterns, esas posiciones. Y también es muy importante aprenderte varias canciones y analizar lo que estás tocando y las posiciones que usan las canciones, porque todas las canciones son similares. Y en cuanto empieces a poner esto en práctica, va a ser muy muy fácil cambiar el tono de cualquier canción a cualquier tono que quieras sin tener que memorizar toda esa teoría. Ok, so como les digo, esta es la manera más fácil para poder cambiar el tono en la canción. Pues aquí voy a acabar este video, espero te haya gustado. Si te gustó, don't forget to leave a like, comment down below, suscríbete al canal, subscribe, y activa la campanita para seguir viendo más videos como este, más consejos de guitarra y de música. También no olvides de compartir este video con tus amigos. Share this video with your friends. All right, I'm watching. I'll see you guys in the next video. Later.